Gracias. Hola. Que hay que recordar es que cada vez que nosotros ingresamos o salimos de un puerto, tenemos que estar sentados. Es un minutito. Continuamos navegando 45 minutos más hacia el bosque de los Arrayanes, la península de Quetrihué. Entonces, hoy visitamos dos lugares diferentes. Primero, un... has just started. Stop.
¿Recuerdan dimensiones de la isla? ¿Ven que ya vemos agua del otro lado? Entonces, este pedacito es la parte más estreita, más angosta que tiene la isla Victoria. Entonces, es aquí dentro, en esta área central, donde recibe una modificación en el paisaje. Esta historieta que yo voy a contar comienza a principios del siglo XX. No teníamos definido los límites entre Chile y Argentina. Lo que hizo el gobierno argentino para asentar soberanía era entregar 625 hectáreas gratis para aquella familia que viniera desde Buenos Aires. Venían desde Buenos Aires a Bariloche. En el año 1900 tardabas un mes y medio, dos meses a caballo. Se podrán imaginar, no vino nadie. La otra opción era hacerlo Buenos Aires-Mendoza, Mendoza, cruzar los Andes, Santiago de Chile. No, Santiago, tomabas un barco, un navío, bajabas hasta Puerto Montt, volvías a cruzar la cordillera de los Andes y llegabas aquí. No prosperó esta idea, pero Chile, del otro lado, la cordillera, promueve una ley que se le llama de inmigración selectiva. ¿Qué quería hacer, Chile? Poblar el sur. Pero lo que exigía la ley era que los que se asentaran del otro lado debían ser alemanes, suizos y católicos. Si alguno escuchó hablar de Puerto Varas, Puerto Montt, Frutillar, son colonias de alemanes y suizos. Entonces, muchos de ellos cruzaron en 3 días acá, se naturalizaron como argentinos y les entregaron 625 hectáreas. Por eso es que todos esos primeros pioneros falaban, hablaban cualquier idioma menos el español. Y ahí viene el primer problema con el nombre de la isla. La isla se llama Victoria, pero en realidad es en honor a un ministro de guerra llamado Benjamín Victorica. Pero para todos los que moraban aquí, vivían aquí, era más fácil decir Victoria que Victorica. O sea que no es en honor a ninguna mujer ni a ninguna reina el nombre de esta isla. El que llegaba aquí le colocaba un nombre diferente, la isla larga, la isla grande. Pero ¿saben en realidad cuál es el nombre correcto de esta isla? El nombre del lago, Nahuel Huapi, Nahuel Tigre. Huapi Ilia, isla, está haciendo referencia a una isla, el tema que nunca lo llevó y lo terminó llevando al lago. ¿Se entienden? Ahora, en ese contexto histórico, llega una persona de Buenos Aires que muchos argentinos recuerdan este apellido, Anchorena. ¿Les suena Anchorena? Para Brasil, Anchorena es como Matarazzo, ¿no? De ustedes. El Rockefeller argentino, ¿sí? Entonces, digamos que este hombre con 23 años vino de paseo a la Patagonia, llegó a Bariloche, ahí en un pequeño pueblito, se cruzó en un barquito y vino acá a la isla para cazar, para pasar 2 o 3 días. Ficó enamorado, le encantó la isla y cuando volvió a Buenos Aires, se volvió con la idea de comprar la isla Victoria. Plata y dinero tenía, pero el Estado nunca se lo vendió. Le dio un usufructo por 99 años. So one of the tours experience will be in this house. And this reminds me of what Trevor Noah said. When Trevor Noah went to Indonesia, Bali, he went to his tour includes a Balinese house, and they entered in the Balinese house with other people inside it. And it's called an authentic Balinese experience. And here we are, I feel the same way with Isla Victoria, an authentic experience here. Visiting someone else's house inside. Y
porque su madre no lo dejó casarse con la mujer que se había enamorado, porque no era de la alta alcurnia. ¿Sabían esa historia? Tenía dinero esta mujer, pero no pertenecía, digamos, a la alta sociedad porteña. Por lo tanto, en venganza, esta mujer le construyó un edificio muy grande frente a la ventana de la madre de Anchorena, para que la madre, cada vez que abriera la ventana, viera ese edificio. En Buenos Aires es Cábanas. El famoso edificio Cábanas en Buenos Aires fue construido por esta mujer con la idea de bloquearle la vista a la madre, donde ella abría, la Chanel abría la ventana y rezaba cada día en la iglesia. ¿Sí? Vamos a ver más, porque nosotros navegamos de aquel sector. Si miran hacia el frente, la primer porción de tierra que ven, eso es una estancia, una fazenda, es una propiedad privada, toda la península. Detrás hay más agua, lago Nahuel Huapi, brazo Huemul, la ruta 40 que me lleva hacia dónde en aquella dirección. ¿Saben? Ahora es la casa de los voluntarios. ¿Para qué están plantados estos arbolitos? Para bloquear el viento, así que allá va a estar calentito. Adventure, huh? Yeah, good day. El estado le dio Anchorena a la isla. 99 años. Nunca se cumplieron. Se quedó 10 años. No tenía un jet privado para venir en avión, Anchorena. Tenía que venir a caballo. La primera vez contento, la segunda también, la tercera ya vendría chueco. Y no solo eso, sino que comenzaron a exponerlo en el diario y a decir por qué le entregaron a él una isla. No le gustó. Le hizo un moñito rojo y la devolvió. Devolvió la isla Victoria. Con todas las casas y la inversión que había generado, con los arbolitos de esa área central, y lo devolvió con los animalitos adentro. Se fue de la isla Victoria. Quedó la isla deshabitada de personas. No había nadie. Mandaron un ministro, se llamaba Tomás Lebretón, a que venga a investigar qué pasaba acá adentro. Cuando llegó, encontró los primeros pinos, cedros, abetos, esos árboles del hemisferio norte, y dijo, qué lindo estos arbolitos. ¿Por qué no usamos estos arbolitos para decorar las avenidas, las plazas, los frentes, las casas de Bariloche, Villa La Angostura, San Martín de los Andes? Se le ocurre a este hombre tener aquí adentro un vivero forestal, una estufa forestal de árboles del hemisferio norte. Eso ocurrió en la década del 20. En la Argentina nadie sabía de árboles. ¿Qué hizo el Estado? Contrató a 7 rusos. Los rusos se vinieron a vivir acá. Y lo que hicieron estos rusos es un bosque experimental, que nosotros vamos a pasar por ahí. Pero cuando llegaron, tenían que probar a ver si estos arbolitos se daban. Cuando vieron el viento volador que viene del oeste, dijeron, no van a crecer todos los árboles chuecos. Así que estas dos cortinas que ustedes ven, estos dos arcos que pasamos recién, están parados, plantados, digo, para parar el viento. Porque de este lado es donde iban a tener el vivero, la estufa forestal de estos árboles del hemisferio norte. Millas. Y 100 personas vinieron a vivir a esta isla para plantar estos arbolitos. Esto ocurrió en la venta. Durante 40 años, acá funcionó un gran vivero. Que recubre la semilla que está desnuda. Por eso los árboles con frutos son más evolucionados. Estos aparecieron. El 10, 15, 20, 30 años que han armado un pino el 8 de diciembre.
Bueno, llegó el año 50, se estudió la ecología como ciencia por primera vez. Thank you.